Orden de 30 de septiembre de 2019, por la que se concede la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en la categoría que se consigna a don Rafael Nadal Parera. Es un orgullo, el nombre de la Guardia Civil es entregarte, lo que para nosotros es, no sé, un símbolo de nuestra casa. Entras en la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Lo primero de todo, buenas tardes a todos. Gracias por querer acompañarme en este momento que la verdad que es especial. Y bueno, lo primero que tengo que hacer es agradeceros esta condecoración, ¿no? La Cruz de Plata de la Guardia Civil, pues recibirla es un verdadero honor. Solo puedo agradeceros que hayáis pensado en mí para esta condecoración. Y al mismo tiempo quiero aprovechar para agradeceros la gran labor que hacéis día a día, bueno, en este caso especialmente aquí en Baleares, pero en toda España. Creo que cuando os vemos a vosotros, los ciudadanos, nos sentimos más seguros y mejor acompañados. O sea que, simplemente agradeceros otra vez que hayáis pensado aquí para esta Cruz de Plata de la Guardia Civil. Gracias. En este acuartelamiento, sede de la zona de Baleares, en un acto íntimo pero a la vez solemne, se ha procedido a imponer la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a don Rafael Nadal Parera, demostrando públicamente nuestro reconocimiento y profunda admiración tanto hacia su persona como hacia todo lo que representas. Estimado Rafa, permíteme que te llame así, de la manera que lo hacemos todos los españoles cuando nos referimos a ti entre nuestros familiares y amigos. En este acto no son tus cualidades deportivas las que propician esta condecoración, sino que, fuera de toda duda, son tus valores y tu compromiso con la Guardia Civil y con España los que te hacen acreedor de este honor. Muchísimas gracias por tu apoyo desinteresado, por la colaboración realizada durante tu dura temporada, materializada en la grabación de los vídeos que han llegado a más de 200.000 personas y han animado a que más de 1.000 jóvenes se inscribieran en la Ciberliga. Gracias a ella, creemos haber aportado otro granito de arena en beneficio de la seguridad de todos los ciudadanos, buscando que los mejores y más talentosos jóvenes españoles puedan acceder a un mercado laboral de calidad sin necesidad de abandonar nuestro país. Te reitero, Rafa, mi más sincera enhorabuena y mi felicitación por la brillante labor que como embajador de la Ciberliga has desempeñado de manera excepcional y que te ha hecho acreedor de la Cruz de Plata de la Orden de Mérito de la Guardia Civil. Muchas gracias.